Bueno, y precisamente nos enlazamos en estos momentos con una residente de aquí de Tijuana, quien se encuentra de vacaciones en Francia. Ella es Liliana Zúñiga. Nos enlazamos con ella por vía telefónica. Liliana, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Liliana, platícanos tú que estás muy cerca de donde se dieron estos hechos. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado? ¿Qué les han informado las autoridades que encuentras tú en un hotel, si no me equivoco? Es correcto, yo me encuentro ubicada por a 15 minutos de la Torre Eiffel y llegamos alrededor de las 11:30 al hotel y nos pidieron que nos saliéramos toda la noche de hoy hasta la mañana, que estuviéramos así que a puerta cerrada y porque iban a empezar a movilizar las fuerzas y así es, escuchan las patrullas, de hecho ya han pasado 6 por la avenida aquí enfrente y esperar a indicaciones a que pues todo mejore. Más que nada por el hecho de que avisaron que se puede cerrar fronteras, pero yo espero que todo se mejore pues en los próximos días para no tener problemas con los vuelos y todo, por ejemplo nosotros que tenemos planes de seguir viajando. Liliana, cuéntanos un poco de cómo se vive el ambiente en estos momentos y cómo se vivió desde el primer momento en el que se escucharon los primeros tiroteos y explosiones. Realmente fueron zonas muy aisladas de la ciudad, fueron 4 puntos estratégicos, no en las áreas turísticas, pero en cuanto sucedió se empezó a ver cómo la gente se adentró en sus casas y ahorita está totalmente callada la ciudad, está callada. Únicamente pasan autos, no hay nadie caminando, está solo y pues realmente pues todos preocupados, se ve la preocupación, pero ahora sí que es algo que no se esperaban. Entonces, pues más uno como turista, que no estaba, yo llegué el día de antier y se veía las calles normales, con poco turismo porque es temporada baja, pero no pareciera que hubiera ese tipo de atentados terroristas. Liliana, tú que te encuentras en estos momentos allá, ¿te registraste con el consulado de México en Francia? ¿Ellos saben de tu estancia allá o de los connacionales que se encuentran contigo? Sí, te hacen un visado, así es. Yo al llegar acá nos hicieron y yo entré por Barcelona, de Barcelona llegué acá a París, pero desde que estaba en Barcelona se indicó que venía para acá y me dieron ya llegando a París un visado. ¿Cuál fue exactamente el trámite que realizaste? Si nos podrías explicar qué fue lo que ellos te preguntaron y si estabas con personas, ¿cuántas personas eran aproximadamente con las que estaban? Estaba únicamente con 3 personas, mi hermana y la persona que estaba registrando, y el trámite es sacan copia del pasaporte y te ponen un sello, únicamente es todo. Perfectamente, pues ya lo escuchaba usted de viva voz, de una tijuanense que se encuentra de vacaciones, y como ya lo mencionaba Liliana, también no se sabe aún si van a cerrar algunas otras fronteras, y a estar al pendiente las indicaciones, como ya lo mencionas, las indicaciones de las autoridades fue mantenerse resguardados, a ustedes que están en ese hotel, mantenerse pues en este lugar hasta nuevo aviso, ¿no es así? Es correcto, así es. Perfectamente, pues muchísimas gracias, Liliana Zúñiga, estaremos al pendiente y en contacto contigo para más información y te deseamos para ti lo mejor y para todos nuestros connacionales. Muchas gracias a ustedes y más que nada, pues ahora sí que estar al pendiente todos los que tengan familiares acá para que se comuniquen con ellos. Perfectamente, muchísimas gracias, buenas noches para ti, Liliana. Gracias, hasta luego, un abrazo.